Una mujer argentina que lucha contra su pasado. Una directora de cine extranjera apasionada por contar una de las miles de historias que marcaron a toda una nación. Y un desaparecido, cuya ausencia hila este relato sobre el perdón y la recuperación de la memoria. Presencias y ausencias convocadas por el cine. Esta noche en Cine Nos Vemos, Un Muro de Silencio, de Lita Stantic. Un Muro de Silencio es la historia de una película que se va realizando dramáticamente en la propia película que estamos viendo. Es cine dentro del cine, un puente entre la realidad y la ficción, entre lo personal y lo social. Silvia se reencuentra con su pasado luego de que Kate, directora de cine inglesa, llega a Buenos Aires para filmar una película basada en su vida. El guión de la película dentro de la película fue escrito por Bruno, un argentino exiliado a quien Kate conoció en Europa. Silvia tendrá que enfrentarse con el recuerdo de la desaparición de su esposo, con la intención de liberarse a sí misma y de entregarle a su hija un futuro lleno de reconciliación. Don't you think it's very difficult for a foreigner to really understand what happened here? Yes. It is difficult, of course. Argentina has a very specific history. But there have been a lot of concentration camps in Europe. Lita Stantic es directora, productora y guionista. Se le reconoce como una de las productoras más importantes del denominado Nuevo Cine Argentino, una corriente cinematográfica que a partir de la década de 1990 le daría al cine de este país reconocimiento internacional y un carácter radical e independiente. Un Muro de Silencio es su segundo y último largometraje como directora, y en el que la famosa actriz inglesa Vanessa Redgrave destaca en su papel de Kate Benson. Estuviste sufriendo torturas durante 6 meses. No has visto a Ana desde el día en que lo secuestraron. Y estoy segura, seguro, que esta es la última vez que la vas a ver. Con la película de esta noche podemos concluir algo. Que el silencio es la condición perfecta para que el miedo triunfe. El romper ese gran muro es una tarea de todos, porque ningún futuro puede ser libre si no valoramos el pasado. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.